Hola a todos. Bueno, como veis, el vídeo de hoy es un vídeo de caracterización, ya por fin de Halloween, es un maquillaje de diablesa, como podéis comprobar, pero un poco pues en mi rollo. He querido hacer una diablesa un poco diferente, que no fuese roja, por ejemplo. Os dejaré también en la caja de información una diablesa que hice hace muchísimo tiempo y bueno, me apetecía darle así un rollo un poco más exótico. Hoy estoy muy 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 contenta porque este vídeo es en colaboración con Sweet Chris, que seguramente la conoceréis, es una tía estupenda, es un amor de persona. Tuve la oportunidad de conocerla en el evento de Kat Von D en Sephora y bueno, la verdad es que me enamoré de su personalidad enseguida y ya conociendo su canal, es una pedazo de artista y bueno, me hace muchísima muchísima ilusión hacer este vídeo con ella. Y también me hace muchísima ilusión porque también es una colaboración con Alba, con Deluxe Tone, que bueno, pues aparte de ser amigas, compartimos también la pasión por el maquillaje, por la caracterización, y también tiene unos vídeos súper chulos de caracterización y luego los hauls, a mí me gustan mucho los hauls que hace. Así que bueno, ahí habéis visto la propuesta de cada una, que es una pasada, me parece súper divertida esta colaboración. Así que os dejo en la caja de información sus vídeos para que también los veáis. Por favor, suscribiros a su canal porque estas cosas nos hacen muchísima ilusión el poder hacer estas cosas juntas. Y nada más, no me enrollo más porque estos vídeos son, bueno, no son muy largos porque tampoco quiero meter así mucho, mucho paso, pero vamos allá. Os cuento que lo primero que he hecho ha sido taparme las cejas. Tenéis un vídeo de tapado de cejas de cómo lo suelo hacer yo. También os lo dejo en la caja de información. Toda la información siempre está en la caja de información de este vídeo. Y los acuacolores que he utilizado hoy ha sido mezcla de los de Laucrom y he mezclado con los de Grimas. Los de Laucrom están bien porque se pueden trabajar bastante fácil en cuanto a difuminar unos colores con otros, porque son colores, son unas pastillas un poco grasas. No llega a ser un maquillaje graso, pero tampoco es tan seco como un acuacolor, por ejemplo, como los de Grimas, que son completamente secos, tanto que incluso llegan a cuartear. Entonces lo primero que he hecho ha sido darme una capa completa con el de Laucrom, con el morado, y después sí que incidir un poco en las pequeñas calvas que me podían haber quedado en el color con el de Grimas. La mezcla de colores, pues como vais a ir viendo, lo he ido difuminando. Ha sido básicamente eso lo que he utilizado, una sombra negra de Kiko. El eyeliner me ha gustado mucho porque he podido hacer así todos estos trazos blancos, que era el rollo que quería dar al maquillaje de hoy, y es el White Liquid Liner de NYX Cosmetics. Que más, los cuernos son de Burlesque, que los he pegado con Mastic, tampoco tiene así mucho misterio, y las lentillas son de Lenti Express, y os voy a dejar el modelo en la caja de información de este vídeo. Creo que no me dejo nada, cualquier duda que tengáis, como siempre, me podéis preguntar, que yo estoy encantada. Espero que os guste este vídeo, yo la verdad es que me lo he pasado muy bien, no sé, haciéndolo. Me apetecía un montón hacer un poco esta gamberrada que me mola un montón, y ahora ya sí que sí, os dejo con el paso a paso y espero que os guste. Un besazo. Thank you.
Espero vuestras propuestas también para Halloween. Si habéis grabado algún vídeo de caracterización, dejádmelo en comentarios, que me encanta ver todos vuestros vídeos y todas vuestras propuestas. Pasadlo súper, súper bien esa noche. Ya me contaréis de qué os disfrazáis. Y no olvidéis, por favor, pasaros por el canal de Deluxe Zone y de Sweet Chris. Un besazo. ¡Mua!